Señores, Nicky Jam confirma que terminó su noviazgo con modelo con la que se iba a casar. El cantante de reggaetón y su novia, Sydney Mareau, decidieron ponerle fin a su relación este año, al parecer por problemas de convivencia. A pesar de que este fin de semana se escuchó ese rumor entre los medios de entretenimiento, todo por cuenta de unas afirmaciones que hizo la periodista Tania Charry en el programa El Gordo y la Flaca de Univisión, fue en la mañana de este lunes que el espacio de chismes Lo Sé Todo afirmó. Nicky Jam confirmó que su relación con la modelo Sydney Mareau terminó. Precisamente el cantante, en una entrevista emitida por el podcast de Mikey Birthday, contó: "No estamos juntos, se acabó la relación, pero tenemos una bonita amistad". Nicky Jam y Sydney Mareau decidieron hace un año que se iban a casar, exactamente el 14 de febrero del 2020, cuando él volvió a apostarle al matrimonio y se comprometió con la hermosa rubia, modelo y deportista norteamericana. Sin embargo, la convivencia obligada debido a la pandemia y el confinamiento habría sido el detonante para que la pareja terminara su romance, de acuerdo con la versión que dio el intérprete en una entrevista. La realidad es que la situación de la pandemia y la cuarentena, todo eso afectó un poco la situación y simplemente no funcionó. El artista puertorriqueño le puso fin a los rumores y dijo que por respeto y cariño a su novia no volvería a hablar del tema, aunque enfatizó: "Yo sé que cuando yo me voy, no vuelvo. Cuando yo termino algo, es porque no hay nada". Al parecer, el artista de música urbana habría tomado la decisión de separarse y estaría viviendo solo en su mansión, mientras la mujer se habría ido a vivir a un lujoso apartamento en el centro de Miami. Señores, ¿ustedes qué opinan? Déjenmelo saber en los comentarios.